helburua izan da pixkat bi egunetako logela propioa eskaini, ba bueno, demokrazia eta feminismoak nola uztartzen diren ikusteko, hartzeko, eztabaidatzeko. También partíamos de un diagnóstico para crear esa habitación propia, que era que tenemos miles de razones objetivas que nos demuestran todos los días que tenemos un modelo democrático en crisis, en coma, y al mismo tiempo el objetivo del curso de esa habitación propia era señalar que ese repensar del modelo democrático y de las prácticas democráticas o se hacía desde miradas, las diversas miradas feministas, o reproducirían el modelo democrático y las prácticas democráticas deficitarias existentes. Kurtzoak izan du pixka tenbuduaren bueno, itzura, ez? Nola baitatzo azinan marko teoriko bat ornitzen. Demokrazia ordezkatzaile kapitalizaren krisiaz ari gara. Kontatu sozialaren printzipioan sortzen dira gaur egungo demokrazia kapitalizak. Zergatik dago krisian kontratu sozial hori eta zergatik dago krisian kontratu sexual hori baldin eta krisian bada. Ez, beraz, krisi egoera horretatik joan gara pixka tenbudua ez dutzen eta teoria parte hartzaietan androzentrismo motak ikusi ditugu, trantzizio horiek nola eginen ditugunez, demokrazia ordezkatzaietik are barne hartzaileagoa den demokrazia batera nola egiten da trantzizio hori ikuspuntu feminista batetik. Lo bueno es que ha sido un espacio para juntar a gente interesada en profundizar la democracia desde una mirada feminista, personas muy diversas, mujeres muy diversas, desde distintos ámbitos encima también. Y lo bueno es que yo creo que hemos reafirmado el diagnóstico que ya estaba, pero le hemos dado otra vuelta, otro nombre, y creo que es un diagnóstico sobre el que podemos trabajar desde la militancia, desde el activismo en las universidades, desde el activismo en las instituciones. O sea, podemos trabajarlo de mil maneras, y el diagnóstico es que la democracia está en crisis, ya lo sabíamos, la democracia participativa está en boga, también lo sabíamos, la democracia participativa es muy interesante, pero no es garantía de nada, y la mirada feminista es fundamental, y encima tenemos experiencias concretas. Por una parte, o sea, yo creo que se ha generado un espacio donde se ha podido mirar el modelo democrático desde miradas feministas, poniéndolo en cuestión, pero además hemos conseguido que ese cuestionamiento desde miradas feministas se haga uniéndolo a otro sistema de dominación, que es el capitalismo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí la construcción de otro modelo democrático no se puede sustentar sobre las bases materiales que mantienen la subordinación de las mujeres a los hombres, es decir, la división sexual del trabajo, ¿no? Hemos vivido, a lo mejor en este curso de verano, un final muy bonito y un regalo que nos han hecho tanto la Comisión de Feminismos del 15M como las Corralas de Sevilla, ¿no? Yo creo que han generado muchísima ilusión, nos han emocionado, porque sobre todo creo que han demostrado que lo que habíamos ido teorizando sobre otro modelo democrático, de repente era posible articularlo en la práctica y desde un liderazgo absoluto de las mujeres. Y que es posible construir otras formas de organizar lo común, ¿no? Hay plan B, que sí hay alternativas, que nos sirven como referencia, ¿no? Su experiencia. Y tanto.